línea. Se ofrece Cristiano Ronaldo. Tiene que recular ahora Pandi. Recoge el balón el portugués. Cristiano dejando el cortito. Insistir en Danilo, el 23 con el 18, Lucas Vázquez buscando rebasar líneas, Lucas Vázquez continúa, disparo, ¡gol! El ex del Oporto tiene espacio, tiene tiempo para pensar, saca el centro Danilo desde la derecha, el remate. Lo tiene a Cristiano. Cristiano lo deja pasar para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez puede matar. Lucas Vázquez la pica. Gol. ¡Gol! Llega el tercero. Marca Lucas Vázquez. Mata el partido en el 48 de la segunda parte. La pelota en el mano a mano. Definió. Ahí se levanta. Sigue Isco. Tremendo Isco en esa acción. Balón para Marcelo. Atentos Lucas. Y el gol, 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 gol. Gol de Lucas Vázquez. Es un jugador que puede actuar en los dos extremos del campo. Corner que pone Toni Kroos. ¡Vamos! Saque de esquina de Kroos. Al Levante, balón a la espalda de la defensa para que la juegue Cristiano Ronaldo. Recortaba el Ustondo. Ha metido los pies, intenta el desequilibrio Cristiano, el centro. Y el gol, 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 gol. De Lucas Vázquez. Casemiro amortiguando con el pecho, llega Karim Benzema. Entrega para Kovacic, filtra el balón que le puede llegar a Lucas Vázquez. Buena oportunidad, gol. ¡Gol! En el minuto 10, juraría que es el primer balón que toca Lucas para lograr el 1-1. ¡Qué gran definición! Kroos para Karim Benzema, vaya Marcelo a la carrera. Benzema, Benzema centra, Cristiano la deja. Asensio, balón muerto, Benzema. Benzema, posibilidad de tiro. Benzema que espera. Benzema para Lucas. Gol. Gol, 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 gol de Lucas Vázquez. ¿Quién está ahí? El coche escoba. Casemiro robó Marcelo para Benzema. Benzema en el área. Benzema para Lucas. La tiene Lucas. Hace mucha mella. Karim Benzema la puede tener el Real Madrid. Balcón del área, recorta para el exterior, para la derecha. Vamos a ver, Karim Benzema ofrece el balón a Lucas. ¡Gol, gol, 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 con Lucas Vázquez entregando a la derecha para Karim Benzema. Dobla el balón, lo filtra para Lucas y el gol, 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 gol. Paro, miro, hotel el horizonte. Se acaba decidido por ese remate y el gol, 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 de un gallego, pero juega en el Real Madrid con ese puñetazo al interior de la red. Y no entiendo cómo Memphis no ha buscado la portería. Ahora el que la busca es Asensio. Asensio dentro del área, puede venir la sentencia. ¿Para dónde? Para Andrés Ter Stegen. Lucas y el gol. Lucas Vázquez, pica la pelota Lucas para Rodrigo. Rodrigo cero para Lucas, Lucas tiene el segundo gol. ¡Gol! Qué bien, qué fácil. ¡Gol del Real Madrid! Marca Lucas Vázquez, combinación perfecta. Habilitado el contragolpe de Vinicius, lo puede cerrar ahora brasileño. Tiene bola extra, se la pone a Lucas el tercero.
Atención a Vinicius, fiscal a Vinicius buscando arriba, puede llegar Vinicius dentro del área, larga bicicleta de Vinicius, otra vez Fernando Benzema, que la suelta, ¡gol del Real Madrid! Acaba de empatar el partido Lucas Vázquez, se ha hecho daño Karim Benzema y el de... Asensio que conduce, deja solo a Vinicius, Vinicius tiene pegadito a Lucas Vázquez, se la va a regalar, ¡gol! Habrá gente que diga, ¿por qué da tres minutos si está partido decidido? El gol, la verás. Claro. Y hay equipos que estarán involucrados con Valladolid por el descenso. Bien colocado Hazard, le ofrece el balón ahí a Lucas, el sexto gol. Juanpe, aparece Vinicius dentro del área. Los dos centrales cerrando, Vinicius, Santi Bueno no puede. Vinicius atrás. ¡Gol! Del Real Madrid. Vinicius que vuelve a ser la solución ofensiva del equipo blanco. Toni Kroos para el golpeo. Vamos a ver, liderato en juego. Balón al segundo palo, remate. Y ahí está. Acaba de marcar el Real Madrid, que se coloca ahora mismo líder empatado con el Girona. En el otro lado del campo está Lucas Vázquez intentando hacerse grande para que le vean. Insiste por el lado izquierdo y va al centro precisamente para él.